Hola, hoy en el Bibliófilo les traigo una comedia bastante ingeniosa y aguda. Y si me esperan hasta el final, voy a mostrarles un argumento diferente que se daría en la actualidad. Se trata del barbero de Sevilla, de Beaumarchais. Lo primero que me llama la atención es la carta que el autor presenta frente a la crítica adversa que tuvo, recordándome la que se muestra de forma similar en los prólogos de Luigi Pirandello, donde él también se queja de la crítica injusta que se hizo a su obra. Y es evidente la cercanía también por la preocupación que tienen por la verosimilitud de la obra. Veamos este pasaje. El que algo pueda ocurrir de otra manera prueba que sea inverosímil. Es de alguna manera la queja que también tenía Pirandello, en que no necesariamente algo que no se dé tan comúnmente quiere decir que no sea realizable, que no sea factible. Sin embargo, yo le recomendaría leer la carta del autor después de la obra, porque él da muchas claves que a mí me hubiera gustado descubrirlas por mí mismo y más bien después contrastarlo contra la carta que él generó. También él nos presenta unos argumentos bastante agudos y sin embargo lo que único que él pretende es entretenernos, así como él lo menciona en la carta. En materias festivas, seguí diciendo, ya sabéis que jamás se preguntará si la historia es real, sino si es agradable. Lo cual me parece muy cierto, porque hay también obras de ciencia ficción que sin saber si van a ser en un futuro unas buenas predicciones, lo importante es que nos entretengan. El argumento de la obra es en sí muy sencillo y él también en la carta lo resume, por eso dejo que él lo exponga. Un viejo enamorado pretende casarse al día siguiente con su pupila. Un joven amante más diestro se le anticipa y en ese mismo día la convierte en su mujer ante las propias barbas y en la propia morada del tutor. Ved aquí la esencia del argumento, del cual lo mismo podría haberse hecho y con igual éxito una comedia que un drama, que una ópera. El avaro de Molière es por ventura otra cosa que esto, y el gran Mitrídates es distinto. El género de una obra dramática, como el de cualquier otra acción, depende menos del asunto que de los caracteres que en ella se analizan. Y es que también me parece que esta historia la recuerdo de, no sé si una de las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes Saavedra o en algún relato de Boccaccio. Pero esencialmente lo importante es que se generan unas diferencias que resultan interesantes y valiosas. En el caso particular de Beaumarchais, me gustó mucho sus agudezas, sus comentarios picantes. Y porque esencialmente nos va a trabajar de dos temas que son imperecederos, la medicina y la belleza. Y él las contrasta de una manera bastante inteligente. También en la carta, él ahí lo profundiza, pero prefiero quedarme con algunos de los pasajes que él presenta. Como la obra general, pienso que lo primero que nos va a marcar es la importancia del amor, y por eso este pasaje me resulta tan atractivo. Me hastían las conquistas que el interés, la conveniencia o la vanidad nos enseñan a diario. Es tan agradable que a uno le amen por sí mismo, y es lo que muchos hemos soñado, que nos quieran por nosotros mismos, no por nuestro poder, nuestro dinero o algún otro criterio. Por eso me parece que esta obra es imperecedera. Este rasgo la hace perenne. Y también vamos a tener otro aspecto muy importante, como es el matrimonio. Porque nuestra cultura occidental es un tema de bastante preocupación, encontrar la pareja indicada. Ahora voy a resaltar los comentarios tan certeros. Veamos este primero. En este están hablando el conde con Fígaro, que son como amigos que van a tratar de engañar al tutor, que es un médico, un viejo médico. Sin embargo, entre ellos también hay bastantes pullas. Veamos esta. Creo recordar que en mi servicio eras bastante pillastre, dice el conde. Fígaro responde, por Dios, señor, lo que quieren es que los pobres no tengan ni un defecto. Holgazán, desaliñado. Pues, según las virtudes que se exigen de un sirviente, ¿conocéis, señor, algún amo digno de ser criado? Y me encanta este contraste y esta respuesta que él da, porque nos muestra que eso que él dice de pillastre, de holgazán, se le aplica a los amos y entonces depende de con qué criterio lo estamos midiendo. Me pareció bastante inteligente. O veamos esta otra, donde también en una discusión se sale avante, se sale bastante bien parado frente a su interlocutor,
que es el médico viejo. Bartolo le dice: adoptáis un elevado tono, señor. Sabed que cuando disputo con un fatuo, jamás cedo. Fígaro, volviéndole la espalda: en esto nos diferenciamos, señor. Yo siempre cedo. Y le cede. Entonces ahí le está indicando que él es más fatuo que los demás, con unos comentarios memorables que fácilmente son aplicables de ahí en adelante a cualquier comedia. Creo que Chespirito pudo haber utilizado muchos de estos ingeniosos comentarios para sus comedias. Y también dentro del tema de la medicina, esta gran crítica. La ciencia que profesáis, camarada, tiene éxito general, pues si no acaba con el mal, acaba por lo menos con el enfermo. ¿Es cortés lo que he dicho? Bartolo dice: un arte cuyos aciertos enorgullece de alumbrar al sol. El conde responde: y cuyos hierros se apresura la tierra a cubrir. De verdad que resulta muy ingenioso. Y lo que más me sorprende en estas obras es que la comedia y la risa están indefectiblemente unidas con la muerte. La muerte también es motivo de risa. En esta comedia él logra manejarlo a través del médico viejo al cual se engañan. Pero bueno, la obra no es ni mucho menos perfecta. Yo solamente quiero destacar aquí tres críticas que lograría hacerle. En primera instancia, la credulidad de Rosina, porque pues se deja manejar con los comentarios y en el vaivén de los chismes. Y por eso pensaría yo que las mujeres, cuando están realmente enamoradas, antes se muestran más bien difíciles de convencer ante la evidencia. Segundo, cuando Beaumarchais en la obra presenta que la ley protege a los oprimidos, cuando todos sabemos que es precisamente lo contrario. Solamente la ley protege al poderoso, al opulento. Sin embargo, él lo plantea aquí en esta línea: yo la pongo bajo la autoridad de las leyes, y el señor que vos mismo habéis traído la protegerá contra la violencia que en daño suyo podáis emplear. Los verdaderos magistrados son aquellos que sostienen a los oprimidos. Sin embargo, como una comedia, él podría sacarse esa crítica de la manga sencillamente diciendo que está mostrándolo con ironía. Y tercera crítica que quisiera presentarles de esta obra es que él presenta que las comedias se disfrutan más cuando no tenemos preocupaciones y podemos deleitarnos en las de otros. Precisamente en esta línea: los asuntos del prójimo solo consiguen interesarnos cuando los nuestros no nos inquietan. Y yo creo que es al contrario. Por lo menos en mi caso, cuando estoy muy preocupado por algo, trato de leer alguna obra que me distraiga, me saque de esas preocupaciones y, ¿por qué no?, también me pueda dar la clave de una solución. Pero bueno, ahora sí, terminando con las críticas, quiero mostrarles cómo en la actualidad esta obra sería totalmente diferente. Porque si nos presenta a un viejo que quiere casarse con su pupila, pienso que en la actualidad, con la proliferación de lo que se conoce como Sugar Daddy, se daría de manera contraria. La pupila estaría más interesada en conseguirse el amor de su viejo para que éste le provea de todo el dinero y de todas las comodidades que quiere tener, no quedándose así, tenga buenos sentimientos con alguien pobre o menesteroso. Entonces, yo pensaría que esta obra, si se quisiera traer a la actualidad, sería trabajando con el tema del Sugar Daddy. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Espero que mis comentarios les hayan interesado y se animen a leer la obra. Hasta una próxima oportunidad. No olviden suscribirse al canal y muchas gracias.